Seeing no further business before the permanent council, the meeting is adjourned. Oh, Mexico, you are recognized. I'm sorry. Gracias, señor presidente. Quiero hacer uso de mi derecho a dar una explicación de voto después del voto. You are recognized. Gracias. La adopción de esta resolución es una victoria pírrica para un grupo de países sin efectos reales en la situación que pretende atender y sí, en cambio, con el potencial de generar serias consecuencias negativas para la OEA y su institucionalidad. Entre otras consecuencias no deseadas y preguntas que genera esta resolución, destaca lo siguiente. La decisión adoptada es contraria a la normativa de la organización y a la práctica en el sistema multilateral, regional y global. Es el Consejo Permanente el órgano competente. Son 18 votos el umbral apropiado. Hay un riesgo real de parálisis en la organización. Estamos frente a la posibilidad real de que se cuestione permanentemente la presencia o la ausencia de tal o cual representante en la sala, de que se bloquee la adopción de la agenda de cada sesión de todos los órganos de la OEA, de que se rompan los quórum. ¿Cuál será el daño a la organización? La llamada doctrina de los 18 votos ha quedado instituida. En adelante, todo, pertinente o no, con solidez legal o no, lógico o absurdo, consistente o no, será posible con solo... Excuse me, Ambassador. I ask that we keep our side conversations down so that we could all hear the Ambassador from Mexico. Thank you. Gracias. ¿Será posible con solo contar con 18 votos? ¿Es eso bueno o sano? ¿Se ha generado el precedente de que un órgano subsidiario de la organización, como lo es el Consejo Permanente, pueda cuestionar con solo 18 votos decisiones soberanas? ¿Qué o quién sigue? ¿Se crea una inconsistencia con Naciones Unidas, con representantes de un gobierno acreditados en ese sistema y de otro ante la OEA? Por más que se pretenda, la OEA no puede funcionar aislada. ¿Cómo armonizar el trabajo de ambas organizaciones? En virtud de lo anterior, solicito en nombre de México, se agrega a la resolución la siguiente nota a pie de página, y cito, México deja constancia de su objeción a esta resolución, que va en contra del derecho internacional, de los documentos fundacionales de la Organización de Estados Americanos y que afecta negativamente su institucionalidad. El Consejo Permanente carece de facultades para pronunciarse sobre el tema que resuelve, ya que no le ha sido otorgado ningún mandato para hacerlo. El artículo 82 de la Carta establece claramente que el Consejo Permanente únicamente puede conocer de los asuntos que le encomiendan la Asamblea General o la reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores. La acreditación de representantes de un Estado no es uno de ellos. La resolución privilegia posiciones políticas individuales de los Estados soberanos por encima del derecho internacional y de los instrumentos fundacionales de la organización regional, los cuales fueron acordados para regular la convivencia de los Estados dentro del organismo. La representación diplomática de un Estado ante la OEA se basa en consideraciones jurídicas derivadas de la norma del derecho internacional que regulan la constitución del organismo y su funcionamiento, su relación con los Estados que la componen. Por lo tanto, independientemente de las consideraciones políticas sobre la situación en cualquier Estado. La institucionalidad de la OEA, su estructura y su vinculación con los Estados miembros y la correcta conducción de sus funciones legalmente establecidas se ven lesionadas por esta resolución. El mal precedente que se cree es peligroso no solo para el futuro de la organización, sino para la correcta aplicación del derecho internacional y la relación entre Estados. La OEA no es un organismo aislado de la comunidad internacional. El artículo primero de la Carta Constitutiva señala que dentro de las Naciones Unidas la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional. Preocupa a México que se geste de manera irresponsable y sin fundamento jurídico un escenario de inconsistencias entre esos órganos y las implicaciones que ello pudiera tener para su adecuado funcionamiento. Este es el fin de la nota de pie de página, que será remitida a la Secretaría para su inclusión. Concluyo esta intervención convencido de que hoy no hay ganadores y perdedores, tan solo perdedores. Muchas gracias. Thank you, Ambassador from Guyana, you're recognized.